Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará donde en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está donde en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se van a quedar? ¿Cuántos se van a quedar fuera? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos cuántos milagros? Muchos. Y entonces Jesús le declarará, nunca. Os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tómese lugar. Hoy vamos a llegar hasta el versículo 29, no se preocupe. Le voy a confesar algo. En el tiempo presente que vivimos, donde cada uno aquí en Houston, Texas, Abre la refri, tiene bananos, manzanas, uvas. Como que estas palabras de Jesús no importan mucho, no tienen mucha re relevancia o importancia. ¿Por qué? Porque en la mente del ser humano está más lo que tiene, lo que quiere, su sueño, su ambición personal. Si ¿Sí me explico, y se le olvida que es un ser viviente creado por la mano de Dios. Y como eres criado por la mano de Dios, tú regresarás a Él a dar cuentas a Él. Es como aquel que trabaja para alguien. Esta persona a diario da cuentas a su patrón, ¿cierto o no? Déjeme decirte que usted tiene un señor de señores al cual usted va a dar cuenta. Y ese Dios te amó tanto que Él vino. Y se hizo hombre igual que nosotros. Y te demostró el amor de esta manera dando su vida por nosotros. Entonces jamás piense de que su vida usted puede hacer lo que usted quiera y usted no va a dar cuentas por su vida. El mundo dice, o la opinión popular dice, disfruta la vida haz lo que quieras porque al cabo vamos a morir y se acaba qué? todo. Déjeme decirle que cuando mueres es cuando empieza todo. Grábeselo. Desde el momento que un ser humano muere, ahí es cuando empieza todo. Le voy a explicar por qué. Su vida en este cuerpo natural es el punto ciento de la vida que va a vivir después de morir. Porque la vida después de morir no es de 120 años. La vida después de muerto es para toda la eternidad. ¿En qué vida vive más años? ¿En esta vida o en la vida después de muerto? En la vida eterna, entonces la vida que vivimos en este cuerpo, hermanos, es trillonésima parte, y todavía se queda pequeñito el porcentaje. En serio, eso es lo que el hombre se le olvida, el diablo viene, el mundo viene, los sistemas mundiales vienen y lo enfrascan, lo enredan en un mundo de afán, en un mundo de preocupaciones, en un mundo de egocentrismo, en un mundo de orgullo, especialmente los que tienen mucho dinero, su mundo, su centro, el centro de su vida son las riquezas, lo que le va a dejar a sus hijos, a sus nietos, y se le olvida que la vida que vive solamente va, lo más que puede llegar es a 120 años. Y la vida que va a vivir después de morir va a ser eterna. Solo hay dos destinos eternos, con Dios o sin Dios. Solo hay dos extremos, el cielo o el infierno, la vida o la muerte, Dios o Satanás. No hay tal cosa como... La religión falsa nos ha enseñado que si mueres, alguien te puede sacar todavía del lugar de tormento y llevarte para el cielo. Déjame decirte lo que dice el libro de Hebreos, que establecido está que el hombre muera una sola vez. ¿Quién lo estableció? Dios, no el hombre. El hombre no muere dos veces, el hombre en su cuerpo muere una sola vez. Pero dice, establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez, pero en el momento que muere, dice, le espera el juicio. ¿Quién va a establecer ese juicio? Jesucristo. Y déjeme decirle que hubo un hombre que, que llegó, que murió, llegó al lugar de tormento y quiso comprar también con dinero la salvación después de muerto. Quiso que lo pasaran del lugar de tormento al, al paraíso de Dios ¿Se recuerda? ¿Y qué le respondió Abraham? Lo siento mucho Ni yo, ni ningún sacerdote Ni ningún pastor Te puede sacar, te puede mover de un lugar Una vez tú mueres Tú puedes cambiar de lugar cuando estás vivo Si estás en el lugar equivocado Puedes regresar al camino verdadero Que es Jesucristo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo no predicó de iglesia, no predicó de denominación. Él dijo: Yo soy el camino. Usted entra al cielo por el camino que es él. Entonces, este es el engaño del hombre, del ser humano. El enemigo lo enfrasca, el mundo lo enfrasca, el sistema mundial. Lo enfrasca. Los millonarios se glorían en su presente sin saber que les espera una gran eternidad. Ya sea con Dios o sin Dios, depende lo que haga con su cuerpo en esta vida. Eso es lo curioso, ¿no? Que en esta vida tan diminuta, tan pequeña, es cuando decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo glorioso, lo hermoso. Pero también... Eh, lo dificultoso para muchos que no le dan tiempo a Dios para estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Y en esta ocasión viene el Señor y nos llama la atención a, a nosotros. Ahora deja a un lado los falsos maestros, los falsos profetas, y ahora viene y nos da una advertencia a quién? A nosotros. Todo usted que profesa a Cristo, todo usted que dice Señor, Señor, todo aquel que ora a Dios o canta a Dios, viene Jesús y nos da una advertencia y nos advierte de antemano, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará dónde? al reino de los cielos. En otras palabras, Las palabras de, un, de una persona, llámese cristiano o no cristiano, no bastan para el Señor Jesucristo. Cuando, si usted le pregunta a una persona, ¿usted sirve a Dios o sirve al diablo? Todos le van a decir que sirven a Dios. ¿Sí o no? Y esas son palabras, aunque sus hechos digan todo lo contrario. Porque con su corazón, con su boca, con sus ojos, con sus oídos, andan haciendo cosas pecaminosas ante los ojos de Dios. ¿Cuántas personas usted no va a encontrar que con sus labios profesan que aman a Cristo, aman a Dios? ¿Cuántas personas usted no va a encontrar que dicen, Ay Señor, gracias? Pero ¿qué dice Jesús? No todo el que me dice que. Señor, Señor, entrará al reino de los. Aquí en Estados Unidos se dice que el 50% de los que viven acá son cristianos. En mi país, Guatemala, se cree que ya el cristianismo alcanzó un 50%. Pero por los estándares bíblicos, que conocemos nosotros. Para mí se me hace dificultoso creer, mi amado hermano, que el 50% de estos que dicen que son cristianos son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, que no todo el que clama o reclama o piensa o dice que es del Señor, que dice no todo. Entonces, hoy vamos a aprender no lo bajar a medias, hoy vamos a aprender quiénes son los genuinos y los verdaderos, de acuerdo a Jesús, por si estamos en el lugar equivocado, vamos a regresar al lugar correcto. De nada sirve decir, hay que entrar al reino de los cielos, pero no explicamos cómo entramos y quiénes son los que entran, cuáles son las características de los que van a entrar al reino de los cielos. De nada me serviría a mí aquí exponer lo falso si yo no le ayudo a usted a descubrir y descubrir de nosotros nuestra propia falsedad también, o nuestro propio engaño. Porque aquí Jesús nos advierte por si hay alguien que con su boca dice que es del Señor, el Señor te ayuda. ¿Cómo detectar si tú verdaderamente eres de los que va a estar con Él o eres de los que no va a estar con Él? Porque yo sé que aunque en esta nación haya un 50% de cristianos como en mi país, porque yo sé que a mí se me hace difícil pensar que realmente exista un 50% de hijos de Dios. ¿Quiere que se lo explique por qué? Si hay un 50% en estadística, quiere decir que esa persona que es cristiano con una persona más que se gane, se ganaría toda la nación. ¿Cierto o no? Si el 50% ya es salvo, entonces con una persona que alguien más, que todos los que ya son salvos, se ganara, ya se ganan a toda la nación. Pero ¿cómo están nuestras naciones? ¿Cómo está esta nación? Cada vez que hay más paz o más peligro. Cada vez que hay más bendición o va bajando la bendición. Va bajando. Mi país son las al nomás oscurecer ya la gente está viendo cómo llegar rápido a su casa. Entonces, ¿qué está pasando con ese evangelio que dice Romanos 1:16, que es poder de Dios para transformar al ser humano? ¿Me ¿Está escuchando? Personas que dicen que son cristianos están en la cárcel por negocios chuecos, negocios torcidos. ¿Me explico? Entonces hay muchos que claman que son hijos de Dios, pero realmente no lo son, dice el Señor. Si verdaderamente el 50% fueran genuinos hijos de Dios, hermanos, nuestras naciones fueran gloriosas. Estados Unidos fuera, wow. Pero la realidad es que no todo el que me dice que, Señor, entrará al reino de los cielos. Usted ya va a ver, ya hay iglesias aquí en Estados Unidos donde aceptan toda clase de, de pravidad sexual, inmoral. Ya lo aceptaron dentro de la iglesia, pero cantan al Señor alaban al Señor de labios pero su corazón está aquí lejos del Señor en nuestro país igual las iglesias están llenas hay megas churches megas iglesias pero no le hablan al ser humano de lo que el ser humano necesita sino que le hablan al ser humano de lo que el ser humano quiere escuchar me está escuchando y eso es lo triste. Porque la calidad de cristiano, la calidad de hijo de Dios, viene a ser o va a negar a ser o va a negar a pertenecer a este grupo mayoritario. ¿Cuánto dice? Muchos. Si usted de un 100% saca los muchos, ¿cuántos quedan? Pocos. ¿Y sabe cuál es lo más ignorante que yo puedo ver en, en mi nación? Que alguien se orgullezca porque pertenece a la iglesia más grande de su nación. Como que si eso le garantiza la vida eterna. A ti no te garantiza la vida eterna la iglesia, la denominación. Quien te garantiza la vida eterna es Jesucristo, Jesucristo y su palabra. ¿Me está escuchando? Sí, porque por naturaleza el ser humano las palabras de vida de jesús por naturaleza no las acepta pero dígale algo bonito y ahí va a ver si no las acepta ofrézcales que no va a sufrir si viene a la iglesia y se va a llenar esa iglesia ofrézcales que va a parar de sufrir y esa iglesia se va a llenar está escuchando La enseñanza de Jesús no solamente nos da estándares altos, extremadamente altos, pero también Jesús nos da advertencias del engaño del cristiano, del ser humano, en, en cuanto a la salvación. ¿Cuántas personas creen que son salvos, pero realmente bajo la exposición de la enseñanza de Jesús, dice que muchos no son salvos. Muchos son los llamados para ser salvos, pero pocos son los escogidos. Entonces, lo que Dios Jesucristo nos revela aquí es el engaño, no solamente de los falsos profetas, sino que el engaño en el cual tú y yo podemos ¿qué? caer creyendo que somos salvos o vamos a heredar el reino de los cielos, pero Jesús nos está advirtiendo. Mira, muchos me van a decir esto, pero yo voy a encontrar lo que otros no han encontrado, que es la actitud del corazón. ¿Cómo realmente viviste delante de los ojos de quién, de Dios? ¿Cómo es que un cristiano, un ser humano puede caer en este engaño propio que revela aquí nuestro Señor Jesucristo? Muchos caen por la aseguranza o la seguridad que les da alguien con una falsa doctrina. Oh hermanos o oh, personas que están aquí, que necesitan a Cristo, necesitan ser salvos, necesitan heredar la vida eterna. Lo único que usted tiene que hacer es venir y hacer la confesión de fe y usted ya va a ser salvo por siempre y para siempre entonces la persona se va y se cree que ya es salvo y se va a vivir la misma vida que vivía el día de ayer ¿me está escuchando? y le dice lo único que tiene que hacer usted de aquí en adelante es venir aquí a la iglesia los domingos y usted ya es salvo pero queda en la vida diaria que de sacar a un lado todos los pecados. Que de vivir una vida santa. Que de vivir una vida obediente de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Me está escuchando? Vosotros seréis mis, seréis mis seguidores, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os digo. Entonces, muchas, muchos cristianos, muchos seres humanos caerán en este engaño en el cual pertenecerán a este grupo mayoritario. ¿Por qué razón? Porque sus maestros les enseñaron que así como estaban, estaban bien para la vida eterna. ¿Me está escuchando? Les hicieron creer. ¿Sabe? Hemos recibido parejas de, de otras iglesias donde les habían hecho creer que así como estaban, estaban bien. Estaban juntos pero sin casarse sin matrimonio en la corte y les hacían creer que solo porque llegaban a la iglesia y habían confesado a Cristo como su Salvador ya eran salvos. Entonces estos y muchos cristianos caerán en esa categoría que fueron cristianos por 15, 20 años y en aquel día Jesús les dirá apartados de mí. ¿Hacedores de qué? ¿Por qué maldad? Porque tiraron a un lado, tiraron a la basura el mandamiento de Jesús: No fornicaréis. Tiraron a la basura los, los mandamientos últimos que dio Jesús en Apocalipsis. Los fornicarios entrarán a donde? Al lago de fuego. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que muchos buscan estas iglesias donde acomodan su estilo de vida. Muchos buscan esta iglesia donde no le dicen nada acerca del pecado. ¿Sí me está escuchando, ah, pero cuando tienen una gripe, ahí sí van con el doctor. Y es decirle que el pecado es más destructivo que una gripe. El pecado es más destructivo que un cáncer. Te voy a decir por qué, porque van a haber personas que con cáncer se van a ir al cielo, pero personas con pecado en su vida no van a entrar al reino de los cielos. En serio, les hicieron creer que solo con la oración de fe bastaba y ellos regresan a hacer sus eh, regresan a su vida pasada otro factor que contribuye a este engaño mi amado hermano es la falta de examinación propia cada día nosotros nos debemos que examinar no dice eso la palabra examinaos antes de tomar que dice la cena del señor Examinaos. Dice, por esa falta de examinación, dice, muchos han muerto. Otros están débiles y otros están enfermos por tomar la santa cena indignamente. Entonces, muchos caen en este grupo mayoritario por falta de examinación, falta de conciencia, falta de sinceridad. Solo dos personas saben cómo usted está delante de Dios. Usted y Dios. Por eso que el único que se puede examinar es usted. Yo no lo puedo examinar a usted, porque yo, yo no sé quién es usted. Yo no puedo con, conocer los motivos de su corazón. Entonces es trabajo suyo examinarse. El trabajo mío es traerle la luz, traerle el conocimiento, traerle la sabiduría. Y a base de esa sabiduría usted examinarse. No es cada semana, mi hermano. Es cada minuto de su vida. Porque cada minuto de nuestra vida vienen qué pensamientos, vienen qué tentaciones. No las andas buscando, llegan. Entonces, cuando tú estás consciente del reino de los cielos, vas, vas a continuamente autoexaminar tu vida. Vas a examinar tu ser para guardarlo como dice la palabra, puro y qué. Y santo sin mancha y sin arruga para muchos que no tienen la palabra piensa que sin mancha sin arruga es estar los siete días en la iglesia déme decirle que no es eso sin mancha sin arruga es que sin mancha sin arruga es que aún cuando estás en el trabajo tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu ser, lo guardas para Dios, respetas a Dios, honras a Dios, pones al Señor en primer lugar. Respetas a Dios como que si estás adentro del templo, me explico. Eso es guardarse sin mancha y sin arrugas. Déjeme decirle que la iglesia que se va a ir para el cielo va a ser la iglesia virgen y no la iglesia contaminada. ¿O no lo dice eso Jesús? Eso lo vamos a estudiar más adelante. La iglesia virgen que tenga que aceite en su lámpara. Y a mí desde niño me enseñaron que esas vírgenes con la lámpara es aquella, aquel hermano que siempre está haciendo vigilias todas las semanas. Hasta que llegué a estudiar la palabra de Dios más profundamente y me di cuenta que no es eso. ¿Me está escuchando? La lámpara, el aceite representa el Espíritu de Dios en tu vida. Si está el Espíritu de Dios, tú vas a producir buenas obras, justas, agradables, vas a producir los frutos del Espíritu. Y continuamente vas a caminar en la llenura de Dios, en la llenura del Espíritu. Conozco muchos de esos que hacen vigilias, son tan falsos, no tienen piedad para hacerle daño a alguien. Está escuchando, no tienen piedad si hacen un negocio contigo y te hacen perder cinco mil dólares. Pero ahí están desvelándose cada vigilia y piensa que eso le va a la entrada al cielo. Se nos olvida que no es por obras. Se nos olvida que la obediencia va por encima de tu sacrificio. Esto es palabra, es fundamento. Ahora, cuando tu sacrificio va a base de obediencia, entonces Dios recibe el sacrificio, Dios recibe la vigilia, Dios recibe el ayuno, Dios recibe la oración. Si ¿Sí me explico, cuando esa base de obediencia, por supuesto que lo acepta Dios y lo recibe pero jamás pongas tus obras, jamás pongas sus sacrificios y le importe un poco a usted la, la obediencia a Dios y a su palabra. Entonces este es un segundo factor por el cual muchas personas van a caer en el grupo mayoritario. ¿Por qué? Por no examinar sus propias, ¿qué? Vidas. Si usted quiere, los versículos se encuentran en 1 Corintios 11.28. Y también 2 Corintios 13.5. Repito una vez más, 1 Corintios 11.28 y 2 Corintios 13.5. Yo tengo que avanzar a lo siguiente. Primera 1 Juan 1.8 dice. Primera Corintios 11, 28 y 2 Corintios 13. 13.5. Primera Juan 1.8 dice, si nosotros decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero que dice? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, que dice? Nuestros pecados, mire, y limpiarnos de toda qué dice de toda maldad de toda inmundicia de todo pecado entonces qué no está diciendo Dios que cuando tú eres sincero contigo mismo Amén sabes que has pecado tú le pides perdón a Dios y al mismo tiempo te apartas de ese pecado Amén pero aquel que no se examina aquel que no es sincero con Dios este es el que va a pertenecer a este grupo mayoritario, que ora o otros se persinan, salen de la iglesia a qué? A lo mismo, al pecado, al lodo, a la perversión, a la inmoralidad, a la desobediencia, a la rebeldía. ¿Me explico, mi hermano? Por eso es que Jesús sus primeras palabras dice que no todo el que me dice señor, señor ¿Entrará dónde? En el reino de los cielos. Por ejemplo, un matrimonio sin casarse, aunque sea cristiano, no entrará al reino de los cielos. Un cristiano que tenga privilegios, cual, cual, cualquier privilegio que sea, pero si es fornicario, no entrará al reino de los cielos. Cualquier cristiano, aunque sea predicador, mi amado hermano, pero es vengativo, tiene odio en su corazón, tiene envidia en su corazón, no entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice que Señor, Señor, te das cuenta, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La palabra de Dios es muy clara cuando dice, no sabéis que los pecadores no entrarán o no heredarán el reino de los cielos. Primera Corintios 6:9, no seas engañados. No seáis engañados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los malvados entrarán o heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son las primeras tres palabras? No. Seas que engañados, no seas engañados, no os engañéis. Eso es lo tremendo, el engaño que va a atrapar al cristiano, que lo hace creer que porque es un líder de la iglesia, que porque es un presidente de una denominación, que porque es el presbítero de una iglesia, es el obispo de una iglesia. No todo el que le dice Señor al Señor entrará a dónde? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Una tercera causa o factor de engaño propio, en el cual muchos o por lo cual muchos cristianos irán a ese grupo mayoritario. Es lo que hablamos hace unos segundos, que pensar que por la mayoría de sus sacrificios, por la mayoría de sus actividades religiosas, pensarán que tienen garantizado el reino de los cielos, hermanitas que las tienen de lunes a domingo vendiendo pupusas o cocinando para supuestamente para el reino de los cielos. Y les hacen creer que eso les tiene asegurado el reino de los cielos porque aparentemente están trabajando para la obra del Señor. ¿Qué pasa? A los meses sus hijos ya no quieren ir a la, a la iglesia. ¿Por qué? Porque su madre no tiene tiempo para ellos. Su madre no tiene un día para salir con ellos al parque, salir con ellos al río. ¿Está escuchando? Y estos hijos crecen con un odio y repudio hacia Dios. Y lo más triste, sabe que esta persona que aunque tenga nobleza, buena actitud para hacer algo, para Dios, pero como la aplicación es incorrecta, si esta mujer no está recibiendo doctrina, no está recibiendo enseñanza. Yo les aseguro que esta clase de mujeres son las profesionales en chismes. Y no lo digo porque nací ayer, no, ya tengo años viviendo en una iglesia, cuatro décadas y media. Entonces sé lo que estoy afirmando. Si estas personas no tienen tiempo para escuchar doctrina, enseñanza, fundamentos, por muchos sacrificios que hagan para la iglesia, por muchos privilegios que tengan, si no tienen la esencia del Espíritu Santo, la esencia de la palabra de Dios en su vida, van a ser mujeres pleitistas, van a ser mujeres envidiosas, van a ser mujeres, mi amado hermano, eh, orgullosas, y van a terminar en ese grupo también. ¿Me está escuchando? Mire, grábese esto. Porque no hay mejor fundamento que la palabra. Yo no hago las cosas por lo que veo de alguien más o por lo que veo de otra iglesia. Es por lo que dice la palabra. Porque eso es lo único que te, hace, te trae resultados. No por lo que hace un concilio. Es lo que dice la palabra. Grave es esto. Cuando Dios construyó el primer templo para él. Todos los que iban tenían privilegios, solo los levitas. Pero ahora todos quieren un privilegio. Y piensan de que ese privilegio les va a dar entrada a la vida eterna. No, mi hermano, es Jesucristo. Es su obediencia a Dios y a su palabra. Aquí solo estamos dos horas. El tiempo que estemos allá afuera, vivamos en santidad, obedezcamos a Dios, seamos un buen testimonio para el perdido, para el compañero de trabajo, para los vecinos, para todo mundo que nos conozca. Lo que hago yo aquí es una milésima parte de lo que es toda mi vida en Dios. ¿Me está escuchando? Lo único que yo adquiero aquí es responsabilidad, pero no adquiero vida eterna. ¿Se lo grabó? Se lo repito una vez más. Lo único que yo adquiero aquí en este templo es responsabilidad, pero no adquiero una vida eterna. La vida eterna me la da Jesús y la vida eterna la tengo garantizada si soy obediente a sus mandamientos y a su palabra. Y su mandamiento no dice Tienes que cantar un coro en la iglesia Su mandamiento no dice Que tienes que decir un texto bíblico en memoria Aquí en el altar No, los textos bíblicos usted los necesita Para dárselo al perdido allá afuera No para dármelo a mí aquí en la iglesia sí. Perdíanos hasta una hora hermano Denos un texto bíblico Y todo el mundo dando su texto hermano Y se perdía una hora y doctrina y enseñanza, fundamento, nada. Y ahí salían igual, vivían igual, sus familias igual, sus hijos igual. Y entre comillas decían, para la gloria de Dios. ¿Sabe qué da gloria a Dios? Que lleves mucho fruto. Y estar cantando, estar desempeñando un privilegio, déjeme decirle que eso es responsabilidad que tenemos por llamamiento. Pero los frutos, mi amado hermano, es cuando... La palabra de Dios está haciendo efecto en tu vida y, lo, y el enojo se va y desaparece. Y de repente, un semblante diferente. De repente, un hombre paciente. De repente, una mujer que lo entiende todo. Que no toma decisiones en la carrera. Que no se enoja ahora como se enojaba antes. No sé si me está escuchando. Los frutos empiezan a actuar. Ahí es cuando te das cuenta que verdaderamente eres un ciudadano que va encaminado al reino de los cielos. Pablo nos habló lo mismo. Todos somos miembros de un solo cuerpo que es Jesús. Pero no todos vamos a tener las mismas funciones. Tal vez usted no predica, pero cuando usted ofrenda acá, esa ofrenda, mira, llega a millones de personas que reciben el glorioso mensaje del Señor Jesucristo. No todos van a predicar. Pero sí todos podemos ser parte del reino de los cielos. Glorioso. Y lo lindo es que cuando Dios te llame afuera a enseñarle a alguien, le vas a enseñar coherencia, le vas a enseñar principio, le vas a enseñar la verdad y no cualquier cosa. Es difícil reprogramar la mente de muchos cristianos que llevan 20 años en un, en un mismo sistema que no tiene fundamento bíblico. Es más fácil ayudar o capacitar a alguien que viene perdido en el mundo y esa persona en cinco años ya uno lo puede dejar bien establecido, bien capacitado y con madurez. Que agarrar a alguien que ya tiene 30 años con un sistema, mi amado hermano, que es más obras que más justicia. Un sistema, mi amado hermano, que es más este sacrificio que obediencia. Y Dios le tuvo que enseñar la lección a Saúl. La obediencia vale más que los sacrificios. Como quien dice, Dios le dijo, "Quédate con los sacrificios." Porque yo no voy a aceptar nada de eso sin obediencia grábese esto no vale nada no vale nada ningún sacrificio llámese privilegio llámese oración llámese ayuno sin obediencia no vale nada lo demás que hagamos ¿me escuchó? porque es lo que Jesús nos está diciendo en aquel día muchos me dirán Señor, Señor no profetizamos, ¿qué dice? En tu nombre. En otra porción dice, ¿verdad? No hablamos lenguas. Amén. Echamos no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos, ¿qué dice? Muchos milagros. Me gusta la contestación de Jesús. En el verso 21 dice: El que va a entrar al reino de los cielos no es el que con la boca dice Señor, Señor, sino es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh. El latino por naturaleza es bueno para hablar, ¿cierto o no? ¿Va usted a un cumpleaños? Ay, hermano. Usted no tiene que, es como que se meta en un río con corriente. No tiene que esforzarse usted. Somos buenos para hablar. ¿Pero qué está exponiendo a Jesús aquí? El peligro de aquellos que basan su vida y su eternidad con lo que dicen. Y no por lo que hacen. ¿Me está escuchando? A Dios no lo va a impresionar personas de la manera que hablan, sino de la manera que hagan la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Esos son. No es aquel el que dice: Soy del Señor. Si no es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que es salvo. Amén. El asunto que Jesús está hablando aquí es obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra. Juan 8:31, ¿qué dice? Si permaneces en mi palabra, entonces serás mis discípulos. Si permaneces donde? En mi palabra. Entonces serás mis discípulos. En otras palabras, salvación y obediencia a la voluntad de Dios son inseparables. Amén. Vamos a ver qué dice Hebreos 5.9, rapidito. ¿Lo tenemos? Hebreos 5, 9. dice así: y habiendo sido perfeccionado, vamos a empezar el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para quienes. ¿Para quién es la salvación? Oh, ya entendió usted ahora palabra del Señor. ¿Para quién es la salvación? Para los que le obedecen, no para los que hablan. Las iglesias están cristianas, están llenas de gente que habla, pero son pocos los que obedecen. ¿Y para quién es la salvación? Para los que obedecen seréis mis discípulos si permaneces en mí mi palabra. ¿Cuáles van a ser las palabras de Jesús para esta clase de personas? Dice apartado de mí: Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. En otras palabras, todas sus palabras de respeto hacia Dios, Diosito, mi Dios, mi Señor, todas sus obras dedicadas a supuestamente al reino, a la iglesia, van a ser declaradas vacías y sin valor para Jesús. ¿Por qué razón? Porque con su boca confesaban a Jesús, pero en su corazón había rebelión. Con su boca confesaban a Jesús, pero su corazón ¿qué? manifestaba rebelión. Hacedores de qué dice? De maldad. En el original está hablando de alguien que no respeta la ley. Lowlessness, dice en inglés. Alguien que no se sujeta a una autoridad. ¿Me está escuchando? Apartaos de mí, hacedores de qué? Hablaban bonito, hablaban de Cristo bonito, evangelizaban bonito de Cristo, pero ellos por dentro no respetaban ni honraban la palabra del Señor. ¿No honraban la palabra de qué? De Dios. Recientemente supe de alguien que después de conocer al Señor y estar casado, después de conocer al Señor, ya lleva ya el cuarto matrimonio ahorita y predicando la palabra. Hablan bonito, predican bonito, hacen milagros, pero en su corazón hay que... Hay rebelión, no hay lealtad, no hay honor a su esposa, a sus hijos, si ya tienen hijos. Pero lo más importante, no hay respeto a Dios. ¿Cuál respeto? A esa autoridad que él dijo: lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Está escuchando? El amor no es un sentimiento, es una decisión. Si usted se casó por sentimiento, déjeme decirle que va a fracasar. Usted tiene que decidir amar a esa persona hasta el resto de su vida. Para que Dios le ayude, para que Dios le dé fuerza, le dé sabiduría, para que cuando tengan una, una un problema, una discusión. Ahí está Cristo en medio, como abogado, como juez, para darle la mejor idea cómo solucionar el problema. Entonces viene el Señor y le dice: Yo nunca los conocí. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Ahí yo nunca los he conocido como mis discípulos. <laughs> Amén. En mi país hay esto en muchas iglesias: que cada miembro tiene 12 discípulos. No sé si en su país lo hacen también. Amén. Siendo que Jesús nunca dio mandamiento de que Pedro tenía que tener 12 discípulos, de que Juan tenía que tener 12. Si ¿Sí me explico, Jesús los tuvo, pero él no dio mandamiento de que usted tenga 12 discípulos. El mandamiento fue. Ir y hacer discípulos para Cristo. Para Cristo. Usted no es discípulo de Jacob. Usted es discípulo de Cristo. Sí. Usted es discípulo, seguidor de Cristo. Esto está queriendo decir Jesús aquí. Yo nunca los conocí como mis discípulos. Hiciste lo que tu líder te dijo, pero no hiciste lo que yo te dije. No guardaste mi palabra. Guardaste doctrina de hombre, manual de hombre, pero no guardaste el manual de vida que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que dice que sin obediencia, sin guardar mi palabra, no entrarás al reino de los cielos.